Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa. Anticipo algunos temas. Uno que tiene que ver si estás en la hermosa etapa de la vida en cuanto a gestación se refiere, si estás embarazada, si estás esperando tu bebé. Hoy recibimos la presencia de la licenciada Claudia Gómez. Vamos a estar hablando acerca de profilaxis perinatal y vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el control del peso, ¿sí? Vamos a estar hablando de qué es lo saludable en esta etapa de la vida. Imperdible. Vamos con otro tema. Recibimos a Dan Silvero, nuestra especialista en imagen. Vamos a hablar acerca de las compras inteligentes. ¿Cómo hacemos? Época, imagínense, época de liquidación, parece que todo estuviera barato o te lo dan en financiación y vos te vas a comprar. ¿Sabés lo que estás comprando? ¿Cómo haces una compra inteligente? En un ratito hablamos de este tema. ¿Le parece? ¿Comenzamos? Lo hacemos ya mismo de esta manera, con un toque de actualidad. Estoy re contento, es la segunda vez que voy a tocar en el Vera. Es increíble porque he venido tantas veces a la provincia, he venido tanto a la ciudad, pero es la segunda vez que voy a dar un concierto en el teatro y me pone muy contento, y por eso estuve aclarando en la conferencia de prensa, digo que venir al teatro me da la posibilidad de hacer un repertorio y un concierto mucho más amplio y mucho más variado de lo que podría hacerlo en el contexto de un festival. Así que estoy muy feliz y muy agradecido de que me tengan en cuenta y que me convoquen y que me hagan participar de la programación del Teatro Vera. ¿Cómo va a ser la noche, bueno, inaugural para vos? No, y abriremos con un grupo en donde va a haber violín, cello, guitarras, percusión, piano y acordeón, por supuesto, y en donde voy a pasar por... no solamente por mi relación con la tradición del chamamé, sino mi relación con la música. Es un concierto de música popular, y que va a pasar por un montón de texturas, de cosas más conocidas, de cosas más reconocibles, y de música no tan reconocible, y de mucha música nueva. Y eso va a ser, y va a ser un concierto largo, muy amplio, y estoy muy contento de poder hacerlo en un teatro, uno de los teatros más bellos de la Argentina, con una sonoridad, tratando de adaptarnos y de ser lo más acústico posible. Así que, y por suerte, también va a ser con una entrada bastante accesible, entonces eso da la posibilidad de que sea mayor y diversa la cantidad de público que pueda venir y participar de esta apertura. Se notó nostalgia al decir que no estuviste en la Fiesta Nacional del Chamamé. Sí, porque... aunque el instituto me dijo, bueno, quédate y podés hacer el concierto el día que quieras, lastimosamente yo tenía una gira al sur con una orquesta de la, y tenía que, al otro día, tenía que tomarme un avión y volver e irme para Río Negro, y de Río Negro irme para el Bolsón, ensayar con una orquesta y hacer una serie de conciertos durante toda esa semana. Entonces lamenté mucho no poder tocar en el Festival del Chamamé, pero también he tocado muchos años y lo seguí, o sea, después seguí todos los días por televisión y por las redes sociales, y cada hueco que tenía iba mirando un poco el festival, pero bueno, espero quedarme, venir el próximo año y no tener una actividad tan inmediata al concierto, que a mi próxima visita corriente en el Festival del Chamamé, cosa de que si llueve, que es muy probable con todos estos cambios climáticos, tener la cintura suficiente y decir, me quedo un día más, me quedo dos días más, pero puedo hacer mi pequeño aporte en el contexto del festival. Pero sí, me quedé con muchas ganas de tocar. Agradecimiento como siempre a Ludovica Botía, ya sabés, Ludovica es moda a tus pies. Estoy peinada por Brisa Spa Urbano en el corazón de Corrientes, en La Rioja 705. Estamos realizando nuestro programa desde el Turismo Hotel Casinos en la suite presidencial. Desde aquí estamos realizando este programa con mucho cariño. Yo me tengo que ir al encuentro de la pausa. Vuelvo en instantes nada más. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las compras inteligentes para no gastar de más. ¿Te parece? Volvemos en un ratito.
¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Previsora del Paraná presenta Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. Saldo, liquidaciones y discontinuos. Descuentos increíbles en electrodomésticos y electrónica, televisores, equipos de audio, computadoras, notebooks y mucho más. Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril, en el estacionamiento del Super Yrigoyen 1773, de 9 a 20 horas. Y díganme, si son mujeres, a los hombres también les gusta mucho comprar, ¿eh? Cuando ven el cartelito de liquidación fin de temporada, es así como que te llama. O sea, a mí me pasa eso, en serio, les digo con todo conocimiento de causa. Y cuando compramos en liquidación, muchas veces compramos cosas que no necesitamos. Por eso le vamos a preguntar a la experta cómo hacemos para planificar las compras y no comprar cosas que realmente después terminan en el fondo del placar y nunca las vas a usar. Dan Silvero, ¿cómo estamos? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo en casa ya? Ya estás en tu casa. Sí. Dan, sí. Liquidación fin de temporada. La palabra liquidación. Liquidación ya llama, ¿no? Llama. Es como liquidamos que vos ves... y vos decís, bueno, quiero ir urgente a ver qué tienen. Exacto. Bueno, ¿vamos con los tips? Vamos con los tips, por favor, bien. Que los necesitamos. Bueno, punto número uno. Señor, señora, vayan con efectivo. Nunca vayan con tarjeta de crédito, porque ahí es la gran perdición. Porque, o sea, que ahí limitamos. Claro, ahí nos limitamos a la compra y sabemos bien realmente lo que gastamos. Porque justamente el error que tenemos es que vamos con la tarjeta y comenzamos como a hacer unas compras. 18 total, 13. Claro, 12. Claro. ¿Y este no tiene recargo? No, entonces compramos por las dudas, porque si nos falta, compré. Pero la realidad es que si vamos a comprar de forma inteligente, nosotros recomendamos que vayan con efectivo. Entonces, saben lo que quieren, van ahí, apunten a eso y ya está. Es como que se quedan, se tranquilizan.
Se tranquilizan. Cuando hay efectivo y no es la tarjeta, se tranquilizan un poco. Y tenés un límite. Sí, tiene un Entonces límite. Vos programás lo que vas a comprar. Lógicamente. Hay algo que también recomendamos un montón, es que vayan al guardarropa, vean bien, chequen lo que es necesario. En primer lugar, chequen qué me sirve y qué no. Ahí empezamos. Saco lo que no me sirve, qué necesito realmente. Porque en realidad nosotras, las mujeres, más que los hombres, todo necesito. Y para ayer, ¿no? Ese par de zapatos que lo vi ahí, esa porque camisa, lo necesito, pero en realidad ya tenés otro parecido, pero igual la necesito. Bueno. No, la otra que siempre le carga el marido de una amiga, le dice, sí porque era la oferta, el momento, sí. Era único, era por única único. Vez sí, y era sí, no sí. Lo tenía, lo necesitaba. Sí. Bueno, si lo necesitan realmente, cómprenselo, pero si por ahí tienen lo mismo y es como para por las dudas, eso es lo que no debemos hacer. Entonces, para eso les sugiero que hagan una lista de lo que necesitan. Ah, de eso lo que está muy bueno. ¿Cómo vamos al supermercado? Sí. Como con la listita que vamos a ir a la escuela a comprar los útiles de los chicos, y que ahí sí estamos controlando porque no queremos salirnos de lo que nos pidieron, ¿no? Lo mismo hagamos con las prendas. Es la mejor forma de limitarnos, pero no limitarnos porque necesito limitarme para algo, sino limitarme para aprender a comprar y después generar el hábito. Después ya no vamos a necesitar tantas cosas. No, y no vamos a necesitar hacer la listita, sino que automáticamente lo vamos a hacer, pero como no es un hábito, el hábito es lo otro, entonces debemos reeducarnos. Perfecto. Y ahí comenzar a comprar de una forma positiva, efectiva y óptima. A mí me enseñaron una vez que, por ejemplo, cuando vas a planificar tu vestuario, hay cosas que no te pueden faltar. Sí. ¿Y qué es preferible? No comprarlo ya y sí comprarte algo que sea de buena calidad. Sí, totalmente. Entonces, en vez de comprarte tres blusitas, te compras la blusa, sí. Una. Mira, hay algo que no pasa de moda en ningún momento del año, que son los básicos. ¿Qué son los básicos? El básico tiene que depender de la personalidad. Para mí, un básico es un blazer, por ejemplo. Uh-huh. Para vos, ¿cuál es tu básico? Un blazer. Entonces, hay mujeres va que un básico es un jeans, un básico es un pantalón negro, un básico es un pantalón animal print, es su básico. Entonces, eso, claro, es respetable, pero eso es lo que sí podemos comprar, porque eso siempre lo vamos a utilizar. Para mí lo el blazer que, azul sí, o el negro, en todos que los te colores. Va con todo. Sí. Entonces, ahí podemos aprovechar en las liquidaciones o las remeras, por ejemplo. Las remeras que tengan algo de manga, ¿sí? Es óptimo para todo el año, porque después yo aplico un suéter o una chaqueta o lo que fuera y eso me cubre, y también es como que tengo ese doble propósito de que me lo compré, lo recontra utilizo, pero aparte me da como el efecto de verano, primavera, otoño, invierno, lo puedo volver a utilizar. ¿Escucharon, chicas? Sí, eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Sí. ¿Qué más? Comprar cosas neutrales, colores neutrales. Eso viene bien en todo el año. En alguna oportunidad creo que lo hablamos o, sí. O después te lo contaré, que comprar prendas en colores neutrales, puedes aplicar después un pañuelo, queda bien. Le aplicas un accesorio, queda bien. O sea, le vas aplicando cosas o te pones una chaqueta con, no sé, muchos colores, pero ya que lo básico sea de un tono neutral, queda muy bien, argumenta muy bien a la prenda, argumenta muy bien al estilo y también estiliza muchísimo. Y estás elegante. Estás súper, pero perfecta para todo el día. Perfecto. Entonces, sí. Vamos al placar y miramos qué tenemos. Sí, qué tenemos, es fundamental. ¿Qué sirve y qué no? También. Lo que no, lo descartamos. Sí, lo que no, lo descartamos. Sea cartera, sea accesorio, sea ropa, sea zapatos. No es solamente... Ay, esa cartera que yo quiero, no. Claro, las que están ya muy gastadas y hay que sacarlas. Porque en realidad, o sea, no les va a servir porque aparte no se sienten cómodas llevándolas. Y te está ocupando el lugar. Te ocupa lugar, necesitas ya... darle otra utilidad, tal vez podés armar en esa cartera, puedes poner, por ejemplo, accesorios, ¿sí? Armarlo como un neceser de cremas, por ejemplo. Y ya bueno, está, le diste otro uso. Le das otro uso y está ahí, pero el tenerlo solamente guardado por las dudas, eso es lo que nos sirve.
Dicen que cuando uno guarda y acumula, acumula energía también y sí, se queda trabada la energía, ¿cierto? También. ¿Sí? Y el desorden también acumula energía, ¿eh? Bien. Ser ordenada es parte fundamental de nuestra vida. Te dice una persona que era ex desordenada. Ya no lo soy más. Porque aprendí técnicas, empecé a desarrollarlas, porque una cosa es leer, estudiar. Y después aplicarla. Claro, después lo tenés que aplicar, porque vos decís, pero ¿cómo? Es asesora de imagen, pero no lo aplica. No, hay que aplicarlo y contar la experiencia. Eso es fundamental. Entonces contamos la experiencia y así lo transmitís y el otro dice, bueno, yo quiero vivir esa experiencia de comenzar a vivir el orden, que el orden es sumamente fácil de aplicarlo, pero tenemos que generar este hábito del cual te vengo contando. En las y generar compras, un hábito lleva bastante tiempo. Sí, lleva, mira, en reloj, en tiempo, sí. Son, en reloj, digo, en tiempo, un mes. Es con un eso. Mes puedes. Sí, un mes y está comprobado y nosotros lo comprobamos. Y nosotros después hacemos el seguimiento. Ojo, ¿eh? Ah. Hacemos el seguimiento para que el cliente realmente siga utilizando las herramientas que les damos. Porque vienen y creen que les salvamos la vida, pero no es así. Ellos están salvando la vida utilizando herramientas nuevas, escuchando, aceptando y poniéndolas en práctica, que es lo más difícil. Lo Bien. Mismo pasa en las compras, lo mismo pasa. Cuando vamos de compra, que ese servicio se llama Personal Shopper, sí. Lo que hacemos es ver primero qué paleta de colores tenés, qué de tu paleta de colores, que son básicas para cualquier persona que tenga un registro de colorimetría, uh-huh. ¿Qué es lo que te falta en ese color? Por ejemplo, si tu paleta es en un invierno, bueno, busquemos los colores que te queden bien, porque siempre le van a sentar bien, ¿sí? Y después por ahí el color que no lo tienen como incorporado, pero digamos les resulta más difícil, bueno, vamos a incorporarlo en una cartera, por ejemplo, pero que lo sigan incorporando de alguna forma. La idea es que se vayan como animando y vayan aceptando esos colores. De esa forma también se compra de manera inteligente. O si no es como que vamos siempre al negro o al blanco. Que es lo básico, que ahí no le erras. Claro, que no le erras. O el beige o el azul, sí, y ahí está. Totalmente. Ahora, sí. Te pregunto, ¿hay prendas que, para que vos tengas un guardarropas, actual y dinámico, que a vos te permita salir del apuro, tienen que estar sí o sí? ¿Hay básicos que no te puedan faltar? Sí, una remera, escote en B, si tenés lolas, si tenés busto, digamos un busto... Importante. Es un escote en B, tiene que estar una remera básica en un color neutral. Puede ser beige, puede ser nude, que son dos cosas diferentes. Puede ser blanco, puede ser manteca, puede ser azul. Puede ser o negro o un también, ¿sabes qué viene ahora mucho como básico? ¿Qué? Un bordeaux. O sea, el bordón, bueno, ese color ya es un básico. Bien. Y viene muy bien para algunos tipos de color de piel. Tomando nota. Sí. Remera. Bien, remeras. En escote B o cerrado, de acuerdo al tipo de cuerpos. Después otra cosa es una camisa blanca. ¿Quién no tiene una camisa blanca? Coco Chanel ya lo dijo. ¿Y quién, de verdad, a quién no le queda bien esa camisa blanca? Sí. Yo creo que lo que tenemos que buscar en una camisa blanca, ahí sí es fundamental la calidad. Es fundamental. Una buena camisa. Sí, que no sean transparentes, que la podamos utilizar a la mañana para un desayuno, al mediodía para un almuerzo, a la tarde para una merienda o luego para un cóctel y para la noche. O sea, tiene que tener como esa estabilidad dentro de la prenda. ¿Cuál es lo fundamental? Fíjense los cuellos, que el cuello quede bien armado, es una buena calidad. Si el cuello queda bien armado, es de buena calidad. Si el cuello está medio flojito ya, se van a dar cuenta que no es de buena calidad. Cometí un error recién. Recién dije Coco Chanel y en realidad es Carolina Herrera. La de la camisa blanca es Carolina Herrera. Igual Coco Chanel también, ¿eh? Siempre pero lo la básico, que la que se representa con la camisa blanca es ella. Totalmente. Perdón. Después, otro básico, un pantalón negro. Pero ahí tienen que tener cuidado. El pantalón negro no es cualquier pantalón negro. Es el pantalón negro que les quede bien. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de cuerpo, que después lo podemos hablar en otra oportunidad, hay pantalones que son más rectos. Puedes utilizar un pantalón, el mismo color, pero en un oxford, en un pitillo, que es un pantalón muchísimo más tipo slim. Cigarette. Sí, tipo cigarette.
Bueno, esas son las opciones, pero negro es algo que les va a ir bien siempre. Siempre. Otra cosa que es un básico es tener una ballerina. ¿Sabes lo que es la ballerina? La bajita. Sí, unas chatas, unas chatitas, unos flats, bajita. No sé cómo lo llamarán, pero unos zapatos bajos siempre quedan muy bien. Por ejemplo, a la mañana quedan bien porque tenés que ir a hacer trámites y son súper cómodas. Al mediodía también, a la tarde también, y por ahí lo puedes llevar como alternativa, lo guardas en la cartera y aplicas ya tacos para la noche. Estás divina. Sí, estás divina. O sea, bien. Yo voy pensando toda la cantidad de variantes que tenemos con pocas cosas, no saben la cantidad de cosas que se pueden lograr. Un blazer lo tenemos que tener, un pantalón de jeans, que sea, yo recomiendo, yo voy pensando porque a veces la gente se enoja conmigo, porque digo, no, eso es preferible un pantalón azul, 100% sí. Azul, a un pantalón gastado. ¿Por qué? Porque eso es moda, lo otro queda. Sí, el pantalón exacto. Azul va a estar siempre y es un recurso que lo vamos a tener de por vida. Entonces es como que vayan a lo que realmente van a gastar y necesitan, como tiene que tener una buena caída, tiene que tener una buena costura, vayan a esas prendas que sean las prendas que pueden estar eternamente en el guardarropa. A mí siempre me dijeron, uno pero bueno. Sí, uno pero bueno, es verdad. Y es que verdad. No, eso no significa que sea de marca. No. Eso no significa que sea de marca, hay que aprender a comprar, hay que estar muy atentas a los detalles. ¿Es totalmente así? En otra oportunidad, si querés, te puedo contar un poco de géneros, la me importancia encantaría. De los géneros es muy importante. Puedo traerte también algunos. Yo me estoy autoinvitando. Me encantó. Y pero, creo que a la señora que está en su casa también le gusta, porque qué mejor que decir, bueno, con las herramientas que tenemos, sí. Yo creo que el conocimiento te abre las puertas de todo. Totalmente. Vos puedes tener mucho, pero si no lo sabes utilizar, totalmente. No te sirve de nada. Puedes tener muy poquito, pero siendo inteligente y teniendo las herramientas, te van a decir siempre, qué elegante que estás, sí. Qué bien que estás, qué bien que te vestís. Vos sabés que a veces un pañuelo cambia todo, un pañuelo, pero tiene que ser el pañuelo. Tiene que ser el color que vaya muy bien con tu piel, el género es importante, el largo del pañuelo también, exacto. Pero es como la prenda o el equipo perfecto es el que te va a quedar bien estando, por ejemplo, con unos kilitos de más. ¿Sí? Ahí está. Te va a quedar muy bien igual. Y te cuento cuál es una de las prendas que sí o sí estés con unos kilitos de más o de menos, te queda bien. Un blazer en punto Roma. Es un género que se adapta a tu cuerpo. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés unos kilitos de más, con eso lo cubrís muy bien y podés tener flexibilidad. Porque si no es como que uno está acartonado, exacto. Se siente incómodo y encima se da cuenta de que subió de peso. ¿Me explico? ¿Qué es lo peor? Lo mismo, ¿qué es lo peor? Y lo mismo pasa cuando bajás de peso. Digamos, es una prenda y es un género que se lleva muy, muy bien con todos los tipos de cuerpo. ¿El vestidito negro? El vestido negro es un clásico y es un básico, sí o sí. Si no tienen, a ver, si no saben en qué gastar en un día de liquidación, vayan a un vestido negro. Con ese no le errás. Pero absolutamente, no de lycra, ¿eh? No. Yo no recomiendo porque es una prenda que de verdad hay que tener mucho cuidado. Pero sí una buena gasa, seda, hasta una fibrana que tenga una buena caída, es muy bueno para utilizar. ¿Y si hablamos de Jackie? Sí, por supuesto. Ese te por digo, supuesto. Siempre desde estás ya, bien vestida. Jackie, ya. ¿Tacos? Desde ya, sí. Garant. Ahí lo único que hay que tener cuidado es las personas que tienen abdomen prominente. Pero hay unos truquitos para eso. Hay muchos truquitos, así que se puede, señora, se puede, sí, anímese. Se puede. Todo se puede. Como siempre, un placer, Dan. Por favor, gracias. ¿Los últimos tips para las señoras que nos están viendo? Sí, el tip, sean felices, sean auténticas, ese es como un tip indispensable. Conózcanse, digan que no, algunas veces también es importante decir que no, y digan que sí a lo que les gusta. Esos son mis tips como básicos para vivir una vida plena y feliz. Gracias, Dan. Gracias como a vos. Siempre. Pausa y ya volvemos. Thank you.
¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Previsora del Paraná presenta Prediventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. Saldo, liquidaciones y discontinuos. Descuentos increíbles en electrodomésticos y electrónica. Televisores, equipos de audio, computadoras, notebooks y mucho más. Prediventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. En el estacionamiento del Super Yrigoyen 1773, de 9 a 20 horas. En un mundo donde pareciera que la estética manda en nuestra vida. Dicen que tenemos que ser flacas, altas, divinas y que si estamos embarazadas, a los 2 meses y medio, tal cual Pampita, cualquiera de las modelos, tenemos que estar divinas otra vez. Sí. ¿Eso es posible? ¿No es posible? ¿Tiene que ver con disfrutar realmente del embarazo? No te lo voy a contar yo, sino ya estamos nuevamente con la presencia de la licenciada Claudia Gómez. Hola, Claudia, hola, ¿cómo estás? Hola, mira. ¿Pasa qué tema, esto? ¿Qué tema? Esto? Es una presión total. La verdad que, bueno, los medios... ¿Vos las ves a las modelos? Sí. Tuvieron su embarazo, están flaquísimas, sí. Y a los 2 meses parece que no hubiese pasado nada. Sí, en realidad...
lo ideal es el equilibrio justo. Y yo siempre le digo a mis alumnas que estar embarazada a veces era lo que esperábamos, a veces no, pero nos llega para ayudarnos a replantear ciertas prioridades que uno tenía. Exacto. Y bajar un cambio de todas las cosas que estábamos haciendo, porque socialmente nosotras mismas nos hemos impuesto de poder ser exitosa en todo, exitosa en el trabajo, llegar a ser gerente, poder comprarnos un lindo auto, tener lindo cuerpo, no tener celulitis, que eso es un problema. Sí. Y llega el embarazo y es, ¡ah! Todos estos cambios. ¿Cómo hago estos con cambios todo esto? ¿Cómo manejo? Claro, y en realidad tanto problema tenemos socialmente con la gordura, con la celulitis, con todas estas cosas, que es cuestión de salud más allá de estética. Uh-huh. Justo en el momento del embarazo, donde se está gestando la vida del bebé, de donde nuestro el bebé hijo, tiene requerimientos. Y por ahí no tenemos noción de qué es lo que está pasando ahí. Solamente vemos lo de afuera. Me miro al espejo y digo, uy, estoy más ancha. Uy, no me entra la ropa. Me apareció celulitis, estoy hinchada. Claro. Qué horror. Entonces empezamos a desmerecer esto tan valioso que tiene la mujer de poder gestar vida. Y yo les recomiendo que se miren más profundamente, de que ese ser tan chiquitito que va creciendo está adherido ahí con la placenta al útero a nosotras, y entonces depende exclusivamente de cómo lo llevemos nosotros en lo físico, en lo emocional, en lo mental. Cada vez se descubre más qué es lo que siente el bebé siendo chiquitito, todas las cosas, todos los procesos relacionados con la mamá, cómo los percibe el bebé. Entonces es fundamental que la mujer se mire en el espejo más amorosamente, que la pareja que acompaña también, claro, entienda, porque hay veces que hablando con las mujeres hay ciertos comentarios familiares o de la pareja que hacen que uno se sienta mal y vea más lo de afuera que lo de adentro. Ahora bien, también, como siempre digo, que es muy bueno esta etapa trabajar interdisciplinariamente. Nutricionista, psicólogo, porque hay veces que vos decís, no, pero no estoy loca. Bueno, pero ahí esta etapa hace que uno diga, ay, pero no voy a poder trabajar, ¿qué voy a hacer con este puesto que logré? Y cuando nazca el bebé, y hay tantas cosas. ¿Podría tantas hacerlo cosas, bien? Que claro, es lo primero que se plantea la mayoría. Muchos miedos a todo, miedo al parto, miedo al nacimiento, miedo a la pareja, a las actividades que yo tenía, cómo me voy a adaptar. Entonces es un mundo desconocido que hay personas que necesitan un acompañamiento que es muy bueno. Y en relacionado a esto del cuerpo, si nos preocupa tanto, yo siempre les digo, tienen que buscar una buena nutricionista que te puede ir guiando de manera individual, o sea, con tu situación, con tus gustos, con tu gasto calórico del día, tus actividades, que es lo que uno hace, pero teniendo en cuenta que estás embarazada. Entonces, vamos a ponerle un equilibrio. En base a, si yo me embaracé gordita, te va a poder informar hasta cuántos kilos es normal subir. Y este tema es subir para la familia y para las parejas. ¿Cuánto engordaste? Saquemos la palabra engordar. Por favor. Sino, por favor. Sí. Porque si no, todos los días a veces las mujeres no lo expresan, pero angustia, porque vamos al control médico, el médico pesa, y vamos subiendo de peso naturalmente, placenta, líquido amniótico, bebé, el bebito, hay un poco de tejido graso, pero todo eso es una reserva calórica para el post, cuando la mamá debe mamar, donde se gastan como 800 calorías diarias. O sea, lo maravilloso de este cambio que tiene nuestro cuerpo es que cada cosa tiene un motivo de ser, y no es para siempre. O sea, nace el bebé en su tiempo, de a poquito todo vuelve a la normalidad. Entonces, el profesional de la nutrición va a poder darnos una guía para llevar un equilibrio justo. Ni subir demasiado, que ahí ya sí estaríamos gordita, o no subir lo necesario, porque eso implicaría, o sea, los dos extremos llevan a un riesgo para la salud, tanto para la mamá como para el bebé. Si nos excedemos de peso, estamos muy, muy gorditas, corremos riesgo de llegar al final del embarazo con hipertensión arterial, entre otras patologías relacionadas con la presión,
diabetes gestacional, que el bebé sea demasiado grande, que se nos complique el parto. Eso, tanto para la mamá como el bebé. Y si uno sube menos, dos cosas, y eso es lo que yo veo a veces con las chicas que están obsesionadas. Quiero hacer todas las actividades físicas, o hacen crossfit, o hacen spinning. ¿Crossfit, spinning con la pancita? ¿Se puede? Y yo siempre le digo a las chicas, se pueden muchas cosas. El ser humano puede hacer muchas cosas, pero ¿quiere decir que eso es lo correcto, eso es lo ideal? No, no es lo ideal. Bien. Porque una actividad física intensa tiene sus objetivos. Uno cuando empieza una actividad, te entrenas mes a mes, vos querés que pasen los meses y aumentar tu resistencia, tu fortaleza, todo. Tu masa muscular. ¿Sí? Uno va a ir aumentando en eso. Y esto es contradictorio, no tiene nada que ver con el embarazo, donde semana tras semana, mes a mes, vamos a ir perdiendo energía, porque la energía va a estar puesta en la gestación del bebé. Nuestro cuerpo va a estar más desequilibrado porque esa panza va a ir cada vez más hacia adelante, el centro de gravedad cambia, levantar pesas o hacer algo muy intenso, corremos riesgo a lastimarnos, las articulaciones están más laxas, los ligamentos que sostienen el útero están ahí, sensibles porque empieza a crecer el bebé. O sea, en realidad es muy, muy, muy profundo lo que sucede en una mujer embarazada, y ponerle a una exigencia tal no tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, poder uno puede hacer, pero no tiene mucho sentido. Vamos a disfrutar y vamos a comprometernos con este tiempo, ¿no? Claro, exactamente. En realidad hay que estar activa. Antiguamente la mujer embarazada usaba un vestido con un babero grande así, un vestido largo, y era quieta, estaba enferma. No, ahora sabemos que hay que caminar, que hay que hacer elongaciones, yoga para embarazada. Yo trabajo con esferodinamia, hacemos postura de yoga también. O sea, una variedad de cosas, nos divertimos, por ahí hacemos un poquito de baile, pero con un equilibrio en el cual se cuide el cuerpo con estos cambios que estaba nombrando. O sea, que la actividad tenga en cuenta esos cambios y que sea para reeducar la postura, para calmar los dolores del cuerpo con este peso extra, pero que esas posturas no afecten la circulación que va al bebé. Porque en una actividad muy, muy intensa, el sistema cardiorrespiratorio se pone en marcha para aportar sangre y nutrientes a los músculos de mi cuerpo, que está en este entrenamiento tan fuerte. Sí. Entonces se le va a disminuir el aporte, o sea, hay un solo sistema cardiorrespiratorio, entonces se le va a disminuir el aporte de nutrientes y oxígeno a ese bebé que necesita todo eso para formar sus órganos, sus sistemas, todo. Entonces, si una vez lo hacemos, ay, no sabía que estaba embarazada, no pasa nada. Pero generalmente, si ya lo tenemos como pero una si uno rutina. Lo sabe, es cuestión de informarnos y empezar a ver las prioridades. A veces la mamá no lo hace a propósito. Por ahí tenemos gente que nos dicen, sí, podés hacer, y bueno, en realidad uno tiene que buscar una fuente seria para poder mirar primero, yo quiero hacer esto, pero desde que estoy embarazada es para mí y el bebé, en todo, hasta lo que como, que si voy a fumar, que un montón de cosas que... Ahí están las prioridades de la vida y esto tan valioso que llevamos en nuestro vientre. Entonces, además, todas las decisiones que vos tomes en ese momento repercuten directamente, ya no decidís totalmente, por vos solamente. Por eso es que, pero bueno, por ahí digo, el desconocer o estar conectada solamente en mi trabajo, en la rutina, mientras tanto la panza crece, hace que uno no haga cosas que no sean beneficiosas para el bebé, pero es porque culturalmente, en esta generación estamos desconectados. Bien. Así que mi tarea, nuestra tarea es tratar de incentivar eso, de valorarse más en lo físico y en esa etapa de gestar tu propio hijo, que eso vale muchísimo. Y hay que cuidarse del estrés, estrés físico, estrés mental, de no angustiarse, no tener muchas discusiones, muchas peleas. Y no sobreexigirse. Hormonalmente, porque ya las mujeres en esa etapa estamos así como... Una lista así de hormonas, sí, que hacen todos estos cambios, algunos lindos y otros no tan lindos, pero gracias a eso podemos ser nosotras partícipes del desarrollo de este bebé y hacerlo nacer. O sea, es un privilegio realmente. Pero cada vez se comprueba más que el estrés de la mujer va directamente al bebé. Yo lo veo en mi trabajo, es en mi campo, digamos. Sí. Pero las clínicas que tienen neonatología es muy triste, pero no dan abasto. Cada vez nacen más bebés prematuros.
¿Y eso de dónde viene? De un embarazo que estuvo complicado. ¿Y por qué estuvo el embarazo complicado? Porque la mujer está sobreexigida, porque le faltan detalles. A veces empiezan a tener contracciones antes de tiempo, a los 6 meses, 7 meses, y no saben que eso es una contracción. Por entonces, eso se necesita. Total, tengo turno dentro de un mes y van pasando las cosas. No sabemos y estamos desconectadas. Así que todo eso hace a veces que no se cuide del todo ese embarazo y tengamos complicaciones. Perfecto. En realidad es esta etapa de poder poner en la mesa, decir, estas son mis prioridades y esto voy a dejar de hacer. Es muy duro. Me ha pasado a mí decir, esto voy a dejar de hacer. A veces implica empezar a depender un poco más de la pareja o de los padres, si es madre soltera. Pero siempre es por un bien mayor. Por algo, cuando el embarazo se complica, el médico que dice, listo, no vas a trabajar y te vas a la cama. Y está en reposo y el embarazo empieza, el bebé empieza a crecer bien, el líquido amniótico se empieza a recuperar. Eso nos muestra de que sí, simplemente estar quieta es beneficioso. El extremo, el exceso de actividad perjudica al bebé también. Y cuando una mujer es súper activa y tiene un montón de cosas, un montón de planes en su vida, lo ideal es hacer sacrificio ahora, en el embarazo, llegar a término, tener su bebito sano y fuerte, que no sea prematuro, y es un bebé que se va a enfermar menos y va a poder estar con una niñera, en una guardería, y yo ahí salió de mi panza y arranco de nuevo. Hago crossfit, hago esto, busco ascender en el trabajo, hago cursos, máster, todo. Estoy estresada yo, pero mi bebito está afuera. Entonces, es muy importante que podamos, todas las mujeres, inclusive las mamás, las hermanas, a veces familiares, son muy allegados, vos decís, pero me quiere y igual me siento sobreexigida. No es solamente la mujer, es lo que nos es muestra, todo el entorno lo que, familiar. Lo que vemos en la televisión, lo que nuestra familia pretende de nosotros. Así que realmente es muy, muy importante, y yo les aseguro que cuidar el embarazo y tener un bebito sano va a hacer de que sean mucho más fácil los cambios en la maternidad. Distinto es cuando uno tiene un bebito, un embarazo complicado, un bebito que nace prematuro. Hoy en día la neonatología saca adelante muy bien, gracias a Dios, a los bebitos, pero a diferencia de un bebé que nació a término, va a ser más delicado. Entonces hay que estar trabajando. En ese caso solamente Dios sabe, pero por lo menos nosotros ponemos todas las herramientas necesarias y toda la predisposición para que todo vaya bien. Por eso, por ahí en realidad uno tenía la suerte de tener un embarazo sano, pero en el transcurso, por todos estos extras que fui haciendo, sin querer se fue afectando lo que podía haber llegado bien a término. Exacto. Entonces yo les recomiendo realmente dejar de lado las recomendaciones de la gente, lo que todo el mundo te dice, otras mujeres, y permitirse, inclusive sola o con la pareja, permitirse llevar este camino nuevo mes a mes, ¿qué me toca a mí? Y también plantarme en, yo deseo que así sea mi embarazo, yo deseo que así nazca mi bebé, en familia, hasta después va a ser la crianza también, entonces todo el mundo opina, y entonces les va a hacer muy bien a la salud física y emocional estar segura cada una de lo que desea para su bebé y para ella como mujer, como mamá, como esposa que va a ser después. Claudia, un gusto realmente, un gusto. Bueno, muchísimas que gracias. Que te ha servido para reflexionar un poquito. Conectarnos con este milagro maravilloso de la vida. Seguro. Es seguro. Así. Claudia, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Gracias por invitarme. Nos volvemos a ver pronto, si Dios quiere. Encantada. Dale. Me voy a la pausa, vuelvo un ratito. No se vayan ya, regresamos. Thank you.
¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Previsora del Paraná presenta Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. Saldo, liquidaciones y discontinuos. Descuentos increíbles en electrodomésticos y electrónica. Televisores, equipos de audio, computadoras, notebooks y mucho más. Previventa de Garaz, 31 de marzo y 1 de abril. En el estacionamiento del Super Yrigoyen 1773, de 9 a 20 horas. Hacemos cierre musical. ¿Qué les parece? Les propongo un grupo que viene desde Formosa, son excelentes, se llaman Quorum y con este tema yo me despido. Gracias por acompañarnos, será hasta mañana, Dios mediante, a las 22 como siempre aquí en Telenor. Chau, chau, los dejo con Quorum. Llenaba la...
un gesto